Mira qué espectáculo de sitio, ¿eh? Olivo, y si digo Olivo, ¿dónde estoy? En Jaén, me he venido a Jaén con los productos de gusto del sur y vengo a que me lo cocine Juan Aceituno, un cocinero joven con estrella Michelin, bueno, joven, jovencísimo, que hace unas cosas maravillosas. Y bueno, tengo mi carrito, tengo Jaén abajo, así que seguidme que vais a disfrutar con las cosas que hace Juan, vamos. Guillo, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué alegría verte, Guillo. Qué alegría tenía venir a tu casa, tío. Sí, desde que nos conocimos, si te acuerdas, ¿eh? No sé si te acuerdas de mí, porque estabas tú en las estrellas, nunca me has dicho. Me acuerdo porque lo hablamos y me lo comentaste, pero... pero bueno, fue un día mágico, sí. Guillo, que vengo de recorrer toda Andalucía, sí, cogiendo productos, no sé qué, digo, y ahora tengo que irme a los sitios a que me lo cocinen, bueno, perfectamente. Eso está hecho, Juan. Yo creo que viene a buena casa, ¿no? Bueno, no lo sé. Vamos a verlo, ¿eh? Sí, por favor, digo, no lo sé. Mira, te traigo un montón de cosas. Bueno, la pinta ya es fenomenal, lo que sé. A ver qué hacemos con ella, ¿no? Tú me dices, tío. Pues si te parece bien, yo qué sé, yo pienso que podemos ir dándole caña a este productazo. ¿Te parece bien? Yo, ¿sí? Lo que tú mandes. Aquí es tu casa, manda tú. Yo vengo a hacer ahora mismo a mirar, nada más. Pues, ¿me ha hecho una mano? Esto me he puesto nervioso. Vámonos. Venga, vale. Yo, bueno, ya está, yo me quito esto y me topo adentro. Sí, te dejo una chaquetilla si no tienes, ¿eh? Vamos a hacer dos platos. Vamos a hacer un plato frío con atún. Vamos a hacer una especie de ensalada de atún un poco fresquita ya para el tiempo que nos llega de la primavera. Y por otro lado vamos a hacer una presa con tomate, recordando al asado tradicional en horno de leña. Entonces, como la presa necesitamos que se marine, mientras que hacemos el platito frío, vamos a marinar primero la presa y así ganamos tiempo, ¿te parece? Vale, ¿y qué hace un marinado típico azúcar, el que hace con el salmón? Podemos hacer mucho, pero yo pienso que para no desvirtuar el sabor de la presa, vamos a hacer uno clásico, azúcar y sal. ¿Tú sabes cómo hago yo mucho la presa, tío? ¿Cómo? Lo que estás haciendo, pero a la sal, el típico pescado clásico. ¿Cómo? Que hacemos la dorada, la lumina, la sal. Mi madre hacía mucho, cuando nosotros, mi hermano y yo éramos chicos, hacía mucho el lomo a la sal. Enterraba una cinta de lomo, la dejaba poquito hecha, luego cuando la cortaba salían los jugos, espectacular. La ventresca, conforme vino, la limpiamos. Entonces, lo que vamos a hacer, lo vamos a cortar en la cortafibra y vamos a hacer como una especie de una línea, ¿vale? Mira, aquí vamos a utilizar dos grasas, Daniel. La grasa del mar, que es la de la ventresca, y vamos a utilizar otra grasa, el hígado de pato, ¿vale? Tenemos un hígado de pato que lo hemos asado con hierbas, ¿vale? Y aquí lo que hacemos, vamos a utilizar, ya te digo, dos grasas. Yo tengo una intriga siempre en el emplatado. Dime. ¿Por qué el número, los impares, tío? Pues no te puedo decir. No, que aquello sí, igual le hubiera puesto cuatro, pero pienso que para el tamaño que tiene, con tres va bien. Pues mira, aquí lo que hacemos es una salsa holandesa y le añadimos un toque de café, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Que la congelamos, la ultra congelamos, ¿vale? En polvo la ultra congelamos, tenemos un polvo holandesa, o sea, le estamos metiendo otra grasa. Bueno, pues ya tenemos la ventresca, tenemos el foie, el hígado de pato asado, tenemos la holandesa ultra congelada, una ensalada de lechugas jóvenes y aquí le vamos a poner un licuado de lechugas jóvenes, ¿no? Y lo vamos a terminar con un aceite picante, como no, de aquí de Jaén, Castillo Canena, ¿eh? Tiene un toque de ariza. Pues este sería el plato, Daniel, ¿vale? Una ensalada de atún y lechugas jóvenes. Nosotros llamamos tomates viejos, unos tomates que escaldamos, pelamos y los sacamos también con azúcar y sal. Y lo que hacemos es que los calentamos, servimos un tomate caliente. Esto es un jugo de pimiento rojo que asamos en el horno de leña. Mira, ¿cómo huele? Bueno, como ya te he dicho que es un plato que lo que queremos es recordar un poco el asado tradicional, aquí lo que tenemos es una ceniza de ajo negro, ¿vale? Simulando la ceniza del horno cuando se consume, ¿vale? Un colágeno, con el colágeno y un aceite de confitar cochinillo, lo montamos como una mayonesa, ¿vale? No lleva nada, lleva aceite de oliva y el colágeno del cochinillo. Vale.
Vale, pues este sería el plato, ¿vale? Tartar de presa con el tomate asado. Bueno, esto luego, cuando estás en el restaurante y te lo sirven y estás ahí con tu copa de vino, pues luce más. Quillo, Juan, qué maravilla, tío. ¿Y esto cómo se come? Bueno. Esto es así, cuando venimos a un sitio de este que te da corte, ¿no? Me da corte, ¿cómo como? No, sí. No, esto nada, pues esto yo siempre digo lo mismo, como si tú estuvieras en el salón de tu casa, si no tiene, no tiene más historia. Porque al final la cocina son recuerdos, tío. Yo no sé a ti te pasa. Mira, ¿De qué te viene a ti la cocina? Mira, Juan Aceituno. Yo de mi abuela. Mira, por eso Dama Juana no es por la típica, por el típico envase, ¿no? Donde se guardaba el aceite y el vino. Es una Dama Juana, ¿sabes? Que no sé si tendremos alguna por aquí, pero bueno. Esta es una Dama Juana en miniatura, ¿eh? Aparte de tu abuela. Y el restaurante es Dama Juana. Dama, espacio, Juana, por mi abuela. Tú sabes que en mi casa hacía mi madre una sopa de lechuga, pero era una sopa de lechuga, pero era agua y lechuga. Imagínate una ensalada picada, una lechuga picada, y a eso se cubría de agua y se aliñaba. Entonces me ha venido ese recuerdo, tío. Ahora te voy a enseñar una cosa. Huele eso. Ahí está. Es o no es. Es o no es, dice. Bebítelo. Ya no te va a recordar, ya te va a transportar, ¿eh? El agua de la lechuga, ¿eh? ¿No? Claro, nosotros hacemos, le extraemos el jugo de la lechuga, claro, y lo pasamos al agua. Claro. Y luego tenemos un plato, que es el plato más emblemático de la casa, que se llama marisco de pobre, gazpacho de rico. El gazpacho este, y el marisco de pobre es una quisquilla, que no es de pobre, pero es por eso el juego de palabras, napadas con la crema de la lechuga. La cocina que se hace aquí en Dama Juana es inmensamente tradicional, inmensamente de recuerdo, y muy ligada al territorio y a la zona. En este caso de Jaén, lógicamente. Y el futuro lo veo pues esperanzador, es decir, veo un presente muy bueno porque se están haciendo muchas cosas en Andalucía, están saliendo cocineros súper jóvenes de la escuela constantemente, pero sí que es verdad que veo un futuro esperanzador porque creo que queda mucho por hacer. Vamos a probar la presa, ¿no? Sí. Hombre, claro. Pues venga. Bueno, Juan, ¿qué tenemos aquí, tío? Bueno, ¿qué hemos hecho, no? Bueno, pues... ¿Cómo huele a pimiento, eh? Pues este plato es un plato para nosotros muy, muy especial también porque evoca las raíces del campo, evoca mis raíces, que no son otras que, bueno, que la naturaleza, los olivos, el sabor a leña, ¿no? Que está tan presente en mi cocina. ¿Sabes qué gusto del sur es? Sabor, salud... Sostenibilidad. Sostenibilidad. Pero lo primero es sabor, tío. Y es que 3S, ¿no? Y la S del sabor la tienes aquí, de dolor... Qué maravilla, tío. ¿Te gusta? Primero lo nuestro, primero defendemos nuestro asado, nuestro gazpacho, nuestro guiso, nuestros pescados y que es muy digno también la otra cocina, pero yo pienso que tiene más valor, aparte de sentimental, más valor mostrar lo que somos, lo que tenemos. Claro, yo sí creo que lo único que tenemos que hacer es mostrarlo. Y no tenemos que tener miedo a poner unas habichuelas con perdiz en un restaurante gastronómico, porque al final es nuestro, es nuestra... Esencia. Sí, es nuestra filosofía. Es nuestro gusto del sur, dilo. Exactamente. Es nuestro gusto del sur. Es nuestro gusto del sur. Claro, es que es nuestro gusto, sí, porque es nuestro gusto, es decir, es que es lo nuestro, es lo que nos gusta, es lo que somos. Brindamos por el gusto del sur, hombre, tío. Por el gusto del sur, por ti y por lo que tú quieras. Yo diría el gusto del sur, que es, se dice, sostenibilidad, sabor y salud. Salud.